habitantes del micromundo, microscavengers. Los cadáveres de los animales que viven en las charcas y lagunas desaparecen. Y lo hacen gracias a la incesante actividad de unos diminutos seres vivos que encuentran en ellos una de sus principales fuentes de alimento. Son principalmente ciliados como el Coleps o el Trachelius. Que en ocasiones se reúnen en grandes cantidades alrededor de los cadáveres de la misma manera que las hienas o los buitres lo hacen en el macromundo.